Hoy es uno de los días que para mí son muy importantes. ¿Por qué? Porque hoy, queriendo Dios, se cumple una de las partes más importantes de esta ruta. Y lo más norte de Colombia es Punta Gallina. Está el tanque lleno y llevo todos estos dos tarros de gasolina porque hoy voy a atacar algo que es Punta Gallina. Es una aventura muy dura. Ayer llegaron unas personas de que hicieron Punta Gallina y de ida solamente demoraron 8 horas y les fue muy bien. Vamos a ver cómo nos va a nosotros. Acompáñenos en esta gran aventura de El Papi Viajero recorriendo todo Colombia. Y aquí voy con mi copiloto. ¿Qué, parcerito? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien. Ah, bueno. ¿Cómo te llamas? Luis Arturo. Luis Arturo. Y es la persona encargada de ayudarme a llegar a nuestro destino. Luis, ¿cuántos años tenés? 15. 15 años. Ya maneja moto, es un super guía, es súper reconocido aquí en este sector. Súper recomendado a este parcero para que sea el guía de cualquiera de esos caminos que ustedes quieran hacer a ese sector que se llama Punta Gallina. ¿Sí o no? Sí. Ok. Y este es el camino por el cual estamos pasando, rumbo hacia Punta Gallina. Esta es la casa de ellos. Miren lo que me acabo de encontrar por acá. Acércala. Ahí va, ahí va, cuidado. Cortame el barro. ¿Ah? Rapidísimo. Se nos voló. Se voló, bueno, veámosla. Bueno, y aquí estamos en una ranchería
Y esta es una casa de una de las personas que nos hizo cobro de peaje de café en el camino. Y algo genial, nos invitaron a tomar café en la casa de ellos. Y aquí estamos, justamente en la casa donde vamos a disfrutar de un delicioso café preparado por las mismas personas de aquí del sector. Bueno, aquí estamos disfrutando un delicioso café preparado directamente por Guayús. Muchas gracias. Siempre a la hora. Muy rico. ¿Qué tal está? Claro. Rico, ¿cierto? Sí. Estamos en la salina de Gran Vía y vamos con el señor, el mejor copiloto. Mejor que las casas. Les cuento que estoy muy emocionado, ya me encuentro en Punta Gallina, pero no estoy en el punto más norte de Colombia todavía. Ese es el sitio que quiero llegar, al sitio del cual está destinado este tour, llegar a los cuatro puntos cardinales y estamos a punto de llegar al primero, ya casi todo. Princesita, cuando uno quiere algo, métaselo en la cabeza, la idea siempre en la cabeza, quiero hacer tal cosa. Cuando yo llegué al sector de La Guajira, todo el mundo decía, no se puede. Ayer me di cuenta que unos moteros se habían ido a Punta Gallina y regresaban el día de ayer, se habían ido hace 2 días y el día de ayer estarían regresando a Cabo de la Vela. Yo, wow, genial. Esperemos a que lleguen y me cuenten cómo les fue. Cuando llegaron, dijeron, se puede. Pudimos llegar, estuvo muy duro, pero pudimos llegar, fuimos en moto y regresamos en moto. Yo, voy. Lo que cueste, voy. Quiero hacer este sueño realidad. Y hoy ese sueño se está cumpliendo, gracias a Dios, gracias a todo ese deseo ardiente que uno tiene de hacer las cosas. Se pueden hacer lo que sea, lo que quieran, lo que ustedes añoren, se puedan hacer. Mi vida, lo que tú desees lograr en tu vida, métele amor, pasión, entrega y dedicación en tu mente. Siempre en tu mente, quiero hacerlo, lo voy a lograr. Verás que sí o sí las cosas se dan, mi amor. Te amo. Y aquí en la zona de Punta Gallina hemos llegado a un lugar muy especial. Y se llaman las dunas de qué? De Taroa. Miren lo que es esto. Eso parece como si estuviéramos en el Sahara, cosas así.
si alguien sabe cómo se llama, que me lo diga. Y es bien bonito. Ahora sí, los voy a llevar a lo que hay atrás de este gran montículo de tierra. Ya hemos subido. Allá atrás quedó Manzanita. Está feliz jugando ahí con el celular. Me lo estoy disfrutando. Les aseguro que me voy a devolver para que ustedes vean lo que yo estoy viendo en este momento y cómo se visualiza cuando uno entra y ve esto. Sí, se lo merece. Vamos a hacerlo. ¿Están preparados? Ahí vamos. Miren esto tan hermoso. Estas son las playas de las dunas de Taroa. Miren cómo se ve aquí, en esta caída. Vean eso. ¡Wow! ¡Qué genial! Después de haber visitado estos sitios tan espectaculares, porque de verdad son espectaculares, hermosos, llegamos a un lugar en donde vamos a pasar la noche. Y este sitio se llama Hostal Quijorú. Queda en Punta Gallina, o también la conocen como Hotel Victoria. Aquí hay muchos moteros, ciclistas, personas que transitan por ese sector y dejan su marca, y nosotros también hemos dejado nuestra marca aquí. Reminiscing, baby, I'm missing what we could be. Will he know the things you like? Will he touch your body like me? If this is what you want for us, then I'll find a way to get through. But there ain't nobody better. Ain't nobody better. Bueno, y algo que nos dijeron es que había que traer mucha gasolina. Está lleno. Tenemos el otro que también está lleno, que lo dejamos en una casa guardando. Y miren esto. Manzanita no ha consumido absolutamente nada. Y
está el depósito casi. No está ni en la mitad. Tenemos muchísima gasolina. Acá nos encontramos en Punta Gallina. Este es el faro de Punta Gallina, pero nosotros tenemos un objetivo muy importante y es llegar al punto más norte, norte, norte de Colombia. Y eso no es aquí. Eso es exactamente acá. A este punto. Vamos para allá. Bueno, aquí nos encontramos en Punta Gallina y quiero que vean eso. Allá se encuentra el faro. Bueno, aquí está Manzanita y el guía estrella, un muchacho de 15 añitos. Hacia allá hay otro lugar, pero justamente esta punta de aquí, este lado de acá, es el lado más norte de Colombia. ¡Y hemos llegado! Viajero de lo más norte de Colombia. ¡Mira, lo logramos! ¡Más norte! ¡Es imposible! Ya nuestro primer punto cardinal de Colombia está alcanzado. Vamos por el segundo.